Mi nombre es Elizabeth Carrera. Lo principal es que la contaminación es fatal aquí en La Marina. Uno cuando llega a la casa de uno tose, escupe en el baño, le sale negro. O sea, es del hollín del bus. Aquí tenemos nuestras manos. ¿Cómo tendremos nuestros pulmones? Víctor Hugo. Cuéntame, ¿cómo has sentido el aire? De la garganta a los ojos. Yo, Blanca Maruja. Nos arden los ojos, las gargantas. Todo eso es porque mucho ese humo nos trae muchos problemas. El transporte y la calidad de los combustibles determinan la calidad de aire que respiramos en las ciudades. Paola Leone, investigadora docente del Centro de Investigación Genética de la Universidad Técnica Equinoccial, nos cuenta sobre los peligros para la salud que representan varias partículas que se encuentran en el aire. Se ha mencionado una serie de genotóxicos, es decir, tóxicos dañinos a nuestro material genético. Tenemos que analizar en el aire las cantidades de material particulado, de gases, y todo eso tiene establecido unos rangos, unas dosis límites en cada ciudad. Incluso la OMS ha establecido unos topes. Entonces, cuando se superan esas concentraciones, la gente pues va a tener muy claramente problemas en vías respiratorias, tiene mayor cantidad de problemas cardiovasculares. El cáncer de pulmón ya sabemos que está asociado como principal factor el tabaquismo, 90%. Pero queda un 10% de condiciones medioambientales y entre ellas, obviamente, la calidad del aire. Eduardo del Pozo, concejal de Quito y presidente de la Comisión de Ambiente, nos cuenta sobre los principales factores que generan la contaminación del aire en nuestra ciudad. El 56% de la huella de carbono que generamos en la ciudad de Quito justamente responde a la contaminación que emite el transporte público, que emana el transporte público en nuestra ciudad. También tenemos el grave problema de que la calidad del diésel que nos distribuye el gobierno nacional a las ciudades y en general al país en términos macro es un diésel de baja calidad. Pero más allá de aquello, aquí se daba justamente lo que nosotros hemos denominado una viveza criolla de determinados transportistas, no de todos, valga la pena mencionarlo, y que lo que hacían justamente antes de pasar la revisión técnica vehicular, ir a las mecánicas que generalmente quedaban o que quedan enfrente a estos centros, ¿no es cierto? Corregir, poner un catalizador, modificar el motor y ahí sí ir a la revisión técnica vehicular y pasaban. Luego de haber cumplido con este simple requisito, volvían, reajustaban, quitaban el catalizador en algunos casos y volvían a salir a las calles a contaminar. Julio Puga, director general de la Agencia Metropolitana de Tránsito, nos cuenta sobre los distintos controles que se realizan en la ciudad para disminuir la emisión de gases tóxicos en el tránsito vehicular. A través de la dirección de matriculación se han revisado más de 350.000 vehículos en lo que va del año, previo, obviamente, a pasar la matriculación. Nosotros contamos también con una dirección de fiscalización. Son los que hacen el trabajo en territorio, en calle, en vía, los que están controlando de manera aleatoria a los vehículos. Primero, observan que los vehículos hayan pasado la revisión técnica vehicular. Segundo, someten a los vehículos, principalmente los de transporte público, de carga y taxis, a una medición a través de un catalizador donde se mide la cantidad de opacidad que genera el vehículo. Estos controles nos han permitido en el año 2018, desde febrero, hemos citado, reconfirmo la cifra, a más de 6.000 vehículos por no pasar ciertas elementos que tienen que verificarse, principalmente está el elemento de la opacidad, es decir, contaminan más allá de lo que está permitido por norma y de acuerdo a la normativa que regula y rige para el Distrito Metropolitano de Quito. Hablemos claro,
Si bien es responsabilidad de todos tomar conciencia y actuar frente a nuestra huella ecológica, también hacemos un llamado a las autoridades para que nos proporcionen mejor calidad de combustibles, los que si bien cumplen con estándares aceptables nacionales, definitivamente deben ser mejorados para llegar a los estándares internacionales. Pichincha Universal.